¿Cómo puedo conseguir eso? Lo ves en mi canal. Lo ves, tienes que ver. ¿Cómo? O sea, pero ¿cómo? Mire la Cesa oficial. Cesa, ¿cómo? Mire la Cesa oficial. Ahorita la voy a anotar bien. Algo que me encanta también es complementar mi identidad musical con una parte visual, ¿no? Por eso, desde el día uno, tuve la curiosidad de empezar a jugar con mi vestuario, a que todo lo que proyecto a través de mi ser, como Mirela, ¿no?, vaya amarrado con la parte de la música. Y ahí es donde empiezo a trabajar con artesanas de diferentes comunidades de acá del Ecuador. ¿Pajín o cinta? Cintita, o sea, la cintita. La cintita es cortita nomás. ¿Cuánto fue? Esa, hasta $4. ¿No tiene más? No. ¿Esta es la única que tiene? Sí. Ya está. Ya se la pagamos. ¿Cómo te llamas? Sami. ¿A ustedes les gusta vender? Sí. ¿Y nos vas a hacer una buena rebaja? Sí, pero no. Aquí está, pero lo dejo regalado a él para que me haga una rebaja. Incluyo en el pago. Exacto. Ya, ve. Para que me ayude a limpiar la casa. Ahí está, perfecto. Ya le voy a traer un modelo más grande ya. ¿Cómo puedo conseguir eso? Lo ves en mi canal. Lo ves, tienes que ver. ¿Cómo? O sea, pero ¿cómo? Mire la Cesa oficial. Cesa, ¿cómo? Mire la Cesa oficial. Ahorita la voy a anotar bien. Y sí, constantemente estoy en un cambio. Uno madura, uno crece, uno evoluciona. Y la música también sufre cada una de esas etapas por las que voy pasando como ser humano. Y que todo fluya lentamente, la marea baja suavemente y después te sube de repente. Ya vamos entrando en el ambiente, la sonrisa te pone caliente, el control no lo tiene tu mente, con el corazón es que se siente. Yo diría que por eso cada disco tiene algo especial. Desde los primeros, que quizás son arreglos con los que no me siento tan cómoda, pero que a su vez me recuerdan lo que fui en mis inicios y la evolución y los cambios que hemos venido teniendo durante cada año que ha pasado. Título de la canción, La Corriente, canta Mirela Cesa. ¿Cuál es el sacrificio? ¿Qué tan difícil es para una artista ecuatoriana brillar fuera del país? Contenta, satisfecha, llevándome este gran reconocimiento a mi casa. Nosotros siempre hemos visto con muchísimas ganas y también con muchísima admiración este gran evento, esta gran competencia, y llevar esto realmente es un logro para todo mi país. Y en el caso de este tema musical, incluimos también un poco de beats urbanos en la canción, así que espero que les guste. Es una canción súper positiva y nada más que nos invita a que dejemos que nos lleve la corriente. Corriente.